Lo comentábamos recién, hoy es día de para hablar con el Colegio de Kinesiólogos y está con nosotros su secretaria general María José. ¿Secretaria general María José, verdad? Presidenta. ¿Presidenta? Secretaria general, no, presidenta, no dije. Secretaria general no es un gremio, es un colegio, es presidenta. Bueno, María José, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por el espacio, Chelo, nuevamente. No, por favor. Porque ha quedado mucha tela para cortar y hablamos en la semana pasada de lo que fueron los trabajos que hicieron en busca de estos personajes falsos que se hacen pasar por kinesiólogos. Pero yo quería rescatar, que lo habíamos hablado la semana pasada, quería rescatar lo que fue la pandemia. Para toda la gente de salud fue muy fuerte, pero para los kinesiólogos aún más, porque fueron como una pata fundamental para trabajar el tema del COVID. No solamente para trabajar el problema cuando alguien estaba enfermo, sino también el post-COVID. ¿Cómo fue esa situación y cómo lo vivieron desde los kinesiólogos, desde este ambiente laboral? Bueno, hay mucho para contar, mucho que no se contó y lo importante me parece de todo esto es no olvidar quiénes estuvieron y cómo acompañaron el proceso de lo que fue la pandemia. En un principio, el kinesiólogo que hace respiratorio, que es un área de la kinesiología entre tantas que tenemos, que participaba de los servicios de kinesiología, se encontró con una situación totalmente desconocida, incierta, con muchos miedos, con mucho riesgo. Desde los servicios de kinesiología, desde la parte estatal, se crearon y se tomaron muchas iniciativas para cubrir esta situación. En el hospital Rawson, de tener 6 camas, por ejemplo, llegaron a tener 120 camas de cuidados críticos. Se hacían hasta 3 capacitaciones por día. Muchos kinesiólogos afrontaron esta situación y se llegaron y formaron parte del equipo. Se trabajó desde la transdisciplina, claramente, con médicos y enfermeros. Nosotros desde la gestión hemos armado una comisión de hospitales y estamos visitando los servicios de kinesiología de los distintos hospitales. Y las anécdotas que nos cuentan y la necesidad de contarlo realmente es te pone la piel de gallina. Sí, porque, claro. Porque estaba pensando, situaciones, ¿no? Muy críticas. Esto de cuando nosotros lo contábamos en su momento de la gente que le pone el cuerpo a la situación. Bueno, el kinesiólogo era uno que justamente le ponía el cuerpo, porque el kinesiólogo trabaja con el cuerpo, con sus manos y con el cuerpo de otra persona. Y en una situación en donde lo que te decían es, alejate, ellos se arriesgan, ustedes se arriesgaron y pusieron el cuerpo con todo lo que eso implica en una situación donde no sabías qué, en dónde te estabas metiendo. Porque seamos claros también, ¿no? Durante mucho tiempo era, che, ¿qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo? Era una película de ciencia ficción, sí, digamos. Claramente. Realmente no se sabía para dónde ir. Y bueno, el kinesiólogo que apostó a esto, muchos ataques de pánico, muchos que se hicieron a un lado porque no lo pudieron resistir, pusieron en riesgo inclusive hasta sus familias en la decisión de participar de estos servicios, de esta atención. Aprender a intubar, aprender a extubar, los conocimientos básicos para estar en el espacio. Claro. Y bueno, las personas que realmente capacitaban sin ningún tipo de interés económico, ¿no? Claro. En el interior, las anécdotas de, por ejemplo, cómo hacían en las localidades que estaban cerradas pero que había contagios, cómo las trasladaban a los hospitales, cómo armar ese equipo que iba a buscar a los pacientes, los llevaban al hospital. Realmente fueron cosas que capaz la persona común no la vivió. Claro. Y por ahí mucho no se contó, o si se contó quedó a veces en el olvido, pero fue mucho. Y después, lo que vino después, ¿no? El post-COVID. Claro. ¿Cómo fue el post-COVID? Digo, ustedes tuvieron que trabajar mucho con cuestiones de recuperación respiratoria, ¿no? Digamos, ahí es donde el kinesiólogo tuvo un trabajo muy fuerte. Sí, recuperación respiratoria y uno de los signos también que fueron muchos, ¿no? El post-COVID tenía dolores musculares, artralgias, pérdida de memoria, trombosis, y en todas estas áreas nosotros participamos. Desde lo privado, que también tuvo su intervención el kinesiólogo, porque en las clínicas también se atendían pacientes críticos y el post-COVID, se trató también de buscar la cobertura de las obras sociales para este tipo de atención,
que también fue otro tema y otra lucha aparte, pero en este momento yo creo que lo que hay que reconocer es al kinesiólogo que estuvo en los hospitales, ahí al pie del cañón, con todos los riesgos, con todas las inseguridades que traía la pandemia, y que hoy en día necesita el reconocimiento y necesitamos también afianzar estos servicios, ¿no? Eso te iba a preguntar. Parte importante. Después de la pandemia, ¿cómo han quedado los servicios en las clínicas y en los hospitales? Uno habla de hospitales públicos, uh-huh, en donde los servicios ya estaban, ¿han quedado reforzados? Primera pregunta. Uh-huh. Y en las clínicas privadas, que en su momento los reforzaron por pandemia, ¿los mantuvieron reforzados o los disminuyeron? ¿Cómo quedó todo eso? En la parte pública quedaron la mayoría de los kinesiólogos, por decisión, digamos, quedaron contratados y ahora hay un pase a planta en la, uh-huh, provincia. Y se aumentaron muchísimo la cantidad de kinesiólogos en los servicios de kinesiología, en lo, sí, público. En lo privado no tanto, pero bueno, fue un reconocimiento al kinesiólogo y a la necesidad del kinesiólogo. El que esté el kinesiólogo en el servicio trabajando también tiene que ver con la prevención de algunas enfermedades y no llegar al cuidado crítico en lo respiratorio. En el hospital de niños, por ejemplo, ahora en invierno, en todos los hospitales, pero bueno, en el hospital de niños, porque ayer me pasó un informe la jefa de servicio, y en todos los hospitales que tienen enfermedades agudas respiratorias en esta época de invierno, tienen kinesiólogos que se llaman en la contingencia. Y trabajan muchísimo con guardias larguísimas, y el kinesiólogo realmente previene un montón de situaciones críticas en las enfermedades respiratorias. Es fundamental. Claro, fundamentalmente, es fundamental. Sobre, uh-huh, todo para el laburo, uh-huh, en los pulmones. Bueno, en la próxima entrega que hagamos, o en la próxima, uh-huh, visita tuya, quiero... Yo soy muy bruto y muy llano, y nosotros somos muchos los deportes amateur. Uh-huh. Y vos viste que los gordos nos, uh-huh, lesionamos, que el codo de tenista, uh-huh, que la muñeca de cervecero, uh-huh, que la rodilla del tipo fuera de estado, que el tobillo del esguince crónico. Quiero destrabar algunos mitos. Uh-huh. Si existe el esguince crónico, quiero destrabar, ¿sí?, mitos de si me haces masaje tengo trombosis y me vas a matar. Bueno, mitos, ¿viste los mitos que están dando, sí, vueltas, sí, por todos, sí, lados? Sí, bueno, sí. Si voy, bueno, a una persona que me haga acupuntura, uh-huh, se me va a pasar el desgarro, bueno... Todas esas cosas que decimos todos los gordos a vivir por haber, bueno, que nos lesionamos, quiero charlarla con vos. Bueno, ¿parece? Perfecto, perfecto. ¿Vale? Muchísimas, bueno, gracias. Muchísimas gracias por tu visita, María. Gracias, José. Chelo. Gracias.